sea, lo mejor. Pero ¿qué ha ocurrido? Es, digamos eso hace años, ¿qué ocurre con la situación actual? Como ustedes saben, el mundo está cambiando de una manera muy acelerada, pero muy acelerada en cuestión de días, de meses y en el corto plazo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo estamos ahora? Pues que ahora todo es un poco más subjetivo. Las decisiones o lo que ustedes puedan estar haciendo ahora mismo, de repente, dentro de una semana o de dos semanas, el gobernador cambia una política, el presidente cambia y de repente la situación de Bolivia pega un giro otra vez. Y eso ustedes no lo pueden controlar. Con lo cual estamos en un entorno que es un poco incierto. De hecho, con ustedes algunos hemos hablado del cambio climático, cómo el cambio climático también afecta en lo que era sus territorios o sus municipios anteriormente, y de repente ahora pues vienen lluvias cuando no corresponden, vienen heladas cuando no corresponden, y cultivos que antes se daban de repente se dejan de dar. Es decir, esos cambios son porque estamos en un entorno incierto. Y ahora mismo ya no es lo óptimo lo que buscamos, sino lo factible, lo que sí podemos. Esto es lo que tenemos como alcaldes, tenemos tanto dinero, tenemos tantos vecinos, esto es lo que podemos hacer. Ya no podemos pensar que sea lo mejor o no, sino simplemente lo factible, lo que sí podemos. Juan Carlos, perdón. Seguimos entonces. ¿Qué sería la sociedad del conocimiento? Adelante, Juan Carlos. Bien, nos encontramos con una nueva economía en el entorno actual. Vete pasando. Primero, es una economía basada en el conocimiento.